Este es la laguna de Yambo, el Valle Perdido. Estamos en Quito, Ecuador, en Ambato, casi el ingreso al Ambato, haciendo la circunvalación de la laguna. Bajamos ya y estamos tocando la laguna ya. Margarita Montaña visitando la laguna de Yambo, caminando como siempre. Tenemos a nuestra amiga La Llama. ¿Por qué no te pones ahí así te tomo para? Miren aquí, tan lindo. Tenemos los barquitos. Este es el otro extremo de la laguna. El otro extremo, que es extremo al comercial. Tengan un buen viaje. Miren qué linda. Tenemos ahí un amigo patito. Un patito. Qué lindo, es el extremo norte de la laguna de Yambo. Miren qué bonito. Margarita, ven. Y estamos en la punta de la laguna de Yambo. Aquí tenemos una quebrada. Pero miren, Cayambe, los dilinizas. Miren esto, qué bonito. Esta es la laguna de Yambo, la estamos haciendo la circunvalación. Hola. La circunvalación de la laguna de Yambo. Miren qué bonito. El señor Cotopaxi. Luego vamos a subir por ahí, por encima de la montaña, para salir al otro lado. Esa es la idea. Seguimos caminando, chicos. Margarita Montaña está en la laguna de Yambo. Hola, amigos. Estamos casi al término ya de la laguna de Yambo. Hemos hecho todo el largo. Miren, ahí tenemos unas pequeñas cabañitas que, o sea, ¿se acuerdan que salimos de allá? Ya hemos dado la curva, sí. Hemos venido. Y ya estamos llegando al otro lado. Acá estamos llegando. Entonces, ya de aquí nos toca bajar. Pero en el primer video, como ustedes vieron, nosotros salimos de ese lado de allá. De por ahí salimos. Y giramos. Ya estamos por acá. Ahí están los barquitos dándose la vuelta. Los chicos están tomando agüita.
Ya vamos a bajar para visitar también la parte de abajo. Miren, ahí viene otro barquito. Ahí está otro barquito. Por la parte de arriba estamos nosotros haciendo la circunvalación. Hola, chicos. Ya estamos casi en la punta. Ya estamos casi en la punta. Sí, está bonito. Desde nacimiento, ¿no? Sí, ese es del otro extremo, ¿ve? Oye, ese es el puente de Francisca. Estamos circunvalando la laguna de Yambo y nos encontramos con este puente, y ahí hay una virgencita. En el puente de Francisca. Aquí con los amigos. Donde hay. Antes pasaba el tren. Por eso le han puesto a la Virgencita para que nos cuide. Madrecita, buenas tardes. Ay, qué bonita. Qué bonita. Ya la han roto. Amén. Mis respetos. ¿Para dónde? Ah, L. Por ahí arriba. Ya. Creo que es de donde nos dimos la vuelta. Ya. Todavía falta. Ya estarás deshidratado. Ya estarás deshidratado. No, no, por ahí, no, no, ahí salimos del camino. Estamos mal. Por acá, dice. No, más abajo. Más abajo. ¿Por dónde? Regresemos. Chuta. Ya nos perdimos. Circunvalando la laguna de Yambo. Encontrando la nueva ruta. Sí. Somos unos perdidos. Unos perdidos. Lo importante es caminar. Estamos circunvalando la laguna de Yambo por las rielas del tren. Un poquito perdidos, pero ya encontramos el camino. Simón. ¿Dónde venderán un trago de mañanita? ¿Dónde venderán un trago en mi ciudad? Y esta es la última copa, ya la casita. Y esta es la última copa, ya la casita. Si saben cómo me pongo, pa' que me invitan. Si saben cómo me pongo, paguen, me invitan. Qué hermoso, ¿ve? Ahí está el tren, está apareciendo. No seas malo, ¿ve? ¡Apuren, tórtolos! Chimo. ¿Dónde venderán? ¡Ve, una lagartija! Hola, ¡qué hola. Linda! ¡Hola, señorita! ¿Dónde se no te veo? Ahí estás. ¡Hola, niña! Nos está acompañando a caminar. No le veo. Espera, no le haga correr. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está mi amiga. Mi amiga la lagartija. No, cuidado, no le hagan asustar a mi amiga la lagartija. Ya se metió debajo de la piel. Ya se fue. No le pisaron. Muy bien, chicos. Ya viene el tren, ya viene el tren.
Qué chistoso, ya no hay tren, pero sí tenemos una leyenda. Que se cayó aquí el tren con toda la gente hacia la laguna de Yambo y nunca salieron. Ni las maletas. Así que almas benditas, que Dios les tenga donde les ha puesto. Estamos circunvalando la laguna de Yambo, haciendo una bonita ruta. Margarita, ¿qué va a decir? Ya no, pues aquí ya no. Está lleno de piedras, ya se ha desbordado, miren. ¿Sabe que yo vi una vez? Ajá. En Italia habían hecho un recorrido. Se raparon las bicicletas. ¿Ya? Para las rieles de tren. Ah, bueno. Y viajaron así, un gran parte. ¿Ya? Y cuando se iban a topar con la comunicación con la estación. ¿Ya? Venía el tren y se quitaban. ¿Ya? Pues que sí les ayuda, pues, bastante. Y sí les ayuda bastante. Circunvalando la laguna de Yambo, Quito, Ecuador. Amigos caminantes del mundo, aquí en mi país tenemos bellezas como esta. Margarita Montaña, caminando a la laguna de Yambo. Chao, amigos. ¿Qué dicen, amigos montañeros, caminantes del mundo? Estoy en la laguna de Yambo, haciendo la circunvalación a la laguna de Yambo. Miren esta belleza. Con amigos, como siempre. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Saludos! Estamos caminando por las rieles del tren. Aspiramos dar toda la vuelta a la laguna de Yambo. Estamos cerca de Ambato. Y ahí abajo tenemos un poco de actividades, pero nosotros, como siempre, preferimos mejor circunvalar la laguna, así que la vamos a hacer por arriba, por las rieles del tren. Vamos a dar la vuelta y vamos a caer en la carretera acá y regresar a donde dejamos el auto. Entonces lo vamos a hacer, y ahorita estamos, miren, aquí en las rieles del tren, y lo vamos a hacer así toda la circunvalación. Aquí hay unos bonitos atractivos. Ahí va, miren, una caja desde arriba que sale y llega abajo al... Sí, llega hasta arriba, hasta allá llega. Muy bonito. Ahí hay una barcaza chiquitica. Hay como navegar también la laguna. Nosotros vamos a hacer estamos haciendo la circunvalación. Saludos, chicos, ya saben que siempre caminando. Hoy domingo 30 de octubre. Eso, no, es día del escudo nacional. Vamos, chicos.
voy a marear. Agarraraste duro. A ver. Víctor. Sandra. Después de dos cervezas. Jorgito. Vamos a hacerla. Vamos a hacer en el comercio. Eso, vos, vos ahí abajo. Y... agáchese un poco. Vic. Jorgito. Voy a hacer, voy a hacer lo del titán. A ver. Pero lánzate. No, porque todavía no es la hora de lanzarse.